La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó un accidente vial en Idaho, Estados Unidos, donde fallecieron 6 trabajadores mexicanos. En su 6º día de paro, la CENTE bloqueó varios puntos en Oaxaca, como la autopista hacia Ciudad de México y las salidas a Huatulco y Puerto Escondido. El SAT informó a las organizaciones civiles o fideicomisos que pueden recibir donativos deducibles de impuesto que tienen hasta el 31 de mayo para presentar su declaración de transparencia. El alcalde de Zacatelco, Tlaxcala, Hildeberto Pérez Álvarez, fue detenido durante un operativo por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades. Un accidente entre 2 unidades de transporte público en la autopista México-Puebla dejó 11 heridos. Algunos son estudiantes. Consulta más noticias en www.unotv.com.